Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, Buenas noches. ¿Ya listos para iniciar la sesión de hoy? Sí. Bueno, listos? vamos a, a iniciar lo que es la sesión de, de este día. Y para ello, pues eh, te voy a poner acá en pantalla lo que es el resumen del, del archivo PDF que estamos. Este, este es el manual. Estamos viendo el tema de referencias relativas y absolutas. En este sentido, pues, eh, inmediatamente después de este tema, pasaríamos. De hecho, eso ayer lo vimos. Entonces, estábamos con lo que era la parte de los ejercicios de referencias absolutas y, y relativas. Entonces, eh, tomando una... Un, bueno, el tema anterior vemos que en, tenemos dos tipos de referencias, las relativas y las absolutas. Y las absolutas son las que llevan el signo de dólar y de alguna manera se fijan ya sea en columna en fila o total, ¿verdad? Entonces tenemos unas variantes. Algunos le dicen referencias mixtas a las absolutas que llevan fila, columna o total, ¿verdad? Entonces, eh, al final lo importante es saber, es saber ocupar eso. Entonces, las, las referencias relativas son las que por defavor aparecen en Excel y son las que van cambiando, ¿verdad? Y las absolutas son las que nosotros dejamos fijas de acuerdo a nuestra conveniencia. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, miren. Dólar a dólar 2. Entonces, eso es una referencia absoluta, lleva dólares y la que está a la par también. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le ponemos los dólares? Hay dos opciones. La primera es que se digita, ¿verdad? Cuando estás digitando. Y la segunda es que cuando le das clic a una celda y él toma la referencia, apretas F2 y ahí él va colocando los dólares. Y si apretas F4, perdón, F4 te le pone eh, tus dólares. F4 te le pone 1 a la columna, F4 te le pone 2 a la dólar a la fila y F4 te la deja normal, ¿verdad? Relativa. Entonces ahí uno juega con, con, con eso. Ahora, estamos en la parte de ejercicio, ¿verdad? Y aquí en el manual, el manual es el PDF. Um, eh, está un ejercicio en el que se arma un cuadro, ¿verdad? Se, se arma un cuadro y luego ese cuadro, pues eh, se hacen diferentes operaciones. Entonces, eh, aquí está el paso 1, ¿verdad? Para hacer el ejercicio. El paso 2, ahí lo vas conformando. El paso 3, ¿verdad? Donde vas eh, dándole forma al ejercicio y el paso 4, ¿verdad? Y ahí él te plantea algunos, eh, algunos digamos, eh, operaciones que hay que hacer. Y el paso 5, hasta que lo terminás, ¿verdad? Está ya, mira entonces, eh, al final, acá eh, en el PDF te hace unas pequeñas como autoevaluación, ¿verdad? Te hacen cinco preguntas. ¿Cuáles son los tipos de, de datos que reconoce Excel? Ya habíamos hablado de los tipos de datos que reconoce Excel solo son prácticamente tres: lo que son numéricos, alfanuméricos, fórmulas y referencias, ¿verdad? Y eh, lo que vamos a ver ahora, pues va a tratar de a, a complementar lo que es el uso de referencias y un poquito estas fórmulas, fórmulas básicas, ¿verdad? Y pues de operar con las referencias, y vamos a armar un pequeño cuadro en el WhatsApp. Les hice llegar ahora o hace poquito, acabo de subir, es el mismo archivo, pero lleva una actualización. Ahí ustedes lo chequean. ¿Verdad? Y la actualización eh, lo que lleva es es este cuadro, mira. Lleva unas pestañas que se llama, el libro este, la hoja, perdón, se llama referencias manuales. Entonces ah, va a llegar el momento en que lo vamos a, a tomar, ¿verdad? Bueno, entonces eh, vamos a comenzar segundo de ahí, lo que estamos repasando. Nos quedamos ayer en hacer varios ejercicios, lo estábamos haciendo, y vimos el, el ejercicio este de la referencia absoluta, ¿Verdad? En el que acá ponemos igual a donde vamos a a donde vamos a trabajar Uh, Permítame, lo voy a volver a abrir el archivo. Eh, acá la referencia absoluta. La referencia absoluta... Uh, se trata de sí precisamente eh, imagínense, eh, me estás pidiendo actualización el office bueno ya vamos a ver eh. permítame que Permítanme, vamos a poner aquí. Eh, ¿Ustedes bajaron este archivo? Disculpen que les pregunte. Sí. Eh, ¿Alguien lo, lo, lo ha abierto sin ningún problema? Sí, ya lo abrí. Sí, está abierto. ¿Y no le dio ningún tipo de problema? No. No. Ni le pidió actualización de Office ni nada. No no, antes ah, vale. una vez lo abrió ajá, es que eh, no sé, yo tengo yo tengo instalado Office, pero nunca me ha pedido actualización, y este archivo curiosamente es el único que me ha pedido, lo que pasa es que este archivo lo bajé de la plataforma, entonces no sé qué versión de la plataforma es eh, tengo entendido que todos estamos trabajando con eh, con eh, Excel 2019 o 2021 el 2021 es tres seis cinco. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún Excel diferente? No. No. Bueno, eh, lo que pasa es que. Permítanme, vamos a chequear eso. Permita Bueno, voy a trabajar con lo que es Office Online. Bueno, eh, ahorita eh, lo que he hecho es cargar lo que es el Excel Online, ¿verdad? Entonces, eh, es lo mismo, solo vamos a ver cierta diferencia que, que es, por decir algo, las plantillas, ¿verdad? Pero de ahí para allá, pues no creo yo que haya mayor dificultad. Eh, cuando uno abre un archivo que lo han, lo han hecho con una versión superior, así como este, eh, les pide... Le va a obligar a hacer una actualización. En este es el caso que me ha pasado a mí. Entonces eh, me está pidiendo una actualización de mi producto 2019 al 2000, al, al 2021 o 365. Mira. Mientras yo no lo no lo ponga, no me va a dejar eh, abrir mi de stock. O sea, tengo que. Que actualizar pero veamos vamos a trabajar en la versión en línea ok entonces acá tenemos el, el excel verdad eh, vamos a abrir el archivo que por cierto uh, sería aquí nuevo Miren, trabajar en un eh, archivo en nube eh, sin, es, requiere un poco de paciencia porque realmente, um, pues sí, hay que, hay que, es lento, ¿verdad? Que cargue y todo. Mm hmm. Oh, I Licenciado, buenas noches. Hola. Buenas noches. Pero este archivo fue el que estuvo utilizando el día de ayer, Sí, ¿verdad? no, lo que pasa es que ese archivo me pidió actualización de mi Office. Eh, y de mala suerte ha sido en esta sesión ahorita que me he conectado. Ya. Ah, ok. O sea que okay. el archivo está hecho en Office 365 y de mala suerte me pidió la actualización. Entonces, eh, como le dijera. Lo habría sido una hora, pues, antes de dar la clase. Yo soy bien precavido, mire. Entonces aquí me pide una actualización de producto. Ese es el detalle, ¿verdad? Veamos. Entonces aquí lo que... Bueno, tendría que entrar al proceso de bajar todo. Entonces, eh, bueno, como le dijera, me es más fácil abrir una, una versión diferente, pero como el problema es que ya estoy en la sesión. Ese es el detalle, ¿verdad? Entonces, estos productos no lo dejan a uno trabajar mientras no solucione esto. Miren. Pues. Eh, uso gratisoffice.com y, y igual, allá me va a pedir que una cuenta. Vamos a ver. Y si alguien más le proyecta y usted nos explica, digo, como sugerencia. Ya. Sí, ya vamos a ver, pero... Lo que pasa es que eh, estos productos son bien complicados. <laughs> Imagínense. Yo tengo otra sesión en otra, pero lo voy a, lo voy a intentar abrir desde acá, miren. Pero uh, déjenme chequear... Este uh. es, eh, oh, es Office en línea, ¿verdad? Aquí solo lo vamos a abrir. Archivos. Bye. Solo van a haber una pequeña diferencia de la, de la manera en la que se presenta Office, ¿verdad? El Excel. Pero en el fondo es igual. Vale. Vamos a trabajar en línea. Ahí va a cargar ya. Vaya, vale, mire, Lo que pasa es que en línea tenés que subir los archivos a la nube, ¿verdad? Ya, ya está subido en la nube, en la carpeta personal View Y luego cargas el Excel y aquí está ya, entonces eh, va a cambiar un poco lo que es la apariencia, pero en el fondo es igual. Hoy sí hoy sí lo vamos a poder ver. Ya les voy a poner la... Bueno, eh, ya lo cargué eh, vamos a compartirlo. De hecho lo están viendo, ¿verdad? Está compartido. No, vale. no se logra. Hoy sí lo, lo vemos. Sí, hoy sí. Sí, sí. La apariencia se va a parecer un poquito así, más sencilla, ¿verdad? Porque en, en la nube el Excel es más, más liviano, pero funciona igual. Vale, entonces estábamos hablando de que teníamos esto, miren, teníamos las referencias normales, ¿verdad? En las que eh, vamos a sumar, este, eh, referencias normales en las que vamos a sumar... Eh, Celda A1 y celda 2, ¿verdad? Por decir si algo de mes 1 y mes 2. Entonces venimos y vamos a poner igual. Y se le da por lo general clic, ¿verdad? Nadie está digitando esto, mira, de 7, aunque se puede, ¿verdad? Pero nadie está a eso, sino que nos acostumbramos a hacerlo con el mouse. Ahora, acá haces, eh, si querés arrastre o dos clic y el autorrelleno, ¿verdad? Y te copia lo que es las celdas. Estas es una. Fórmula de sumar a través de el operador más, por eso se llama fórmula, no es función. Ahora, eh, lo que hace acá es una, una, una secuencia de llevar a la par lo que son las celdas, ¿verdad? C y D7, abajo, copiar la fórmula, de C y D8, y así hasta donde llegan. Todavía lo vemos ¿verdad? Ahora, en la parte de referencias absolutas es donde tenemos absolutas totales y absolutas parciales. En algunos de estas absolutas le llaman, acá le llaman mixtas. Mixta, ¿verdad? Entonces, eh, se refiere a que vas a tener una celda que no se va a mover y la operación va a radicar en una celda relativa, ¿verdad? Que es el salario. 440 o sea el color azul y en una celda anclada total que lleva los 2 dólares. Entonces, eh, en este caso, eh, lo que va a ir bajando son los sueldos hacia abajo y eh, la celda de H4 va a ser la fija. Da lo mismo que pongas primero el H4 y después el H7 o al contrario, porque el orden de los factores aquí no altera el producto por la operación. Bueno, estamos. Ahora. Esto ayer también vimos las parciales referencias absolutas, o sea, fijas, en filas. En filas significa de que anclas, ya sea eh, dejas libre la columna y anclas la fila de esa columna. Entonces, él siempre va a estar en la columna L, pero va a estar fijo en la línea o fila o registro 5. Entonces, eh, se parece a las ancladas totales, ¿verdad? Ahora, más adelante, solo haces la primera fórmula, las demás la copias, pero la fórmula donde se va a ver el movimiento es la segunda en adelante. Vamos. Este es un pequeñito repaso, ya vamos a entrar en, en la sesión. Luego tenemos este cuadro, mira, este cuadro... Eh, este cuadro es un reporte horizontal, entonces debe, eh, va a cambiar el anclado. Acá eh, vamos a anclar lo que es la columna, mira. Vas a anclar la columna y se va a ir moviendo. ¿ve? Entonces lo que hemos anclado es acá, mira. Él eh, deja fijo la R ¿ya? y esta es una absoluta. Eh, columnas, porque lleva el dólar antes de la R. Y vimos un ejercicio ayer también en donde cambió un poco, ¿verdad? En lo que teníamos cinco productos y un cuadro vertical, ¿verdad? Cinco productos. Y le teníamos la ganancia a cada producto en horizontal. Entonces acá era así. Y vamos a tener una, una fórmula de suma, ¿verdad? Porque vamos a calcular el precio final, que el precio final es el precio más la ganancia. Es Sumar, digamos, eh, producto 1 con ganancia de 1,95, producto 2 de 75 con 135. Entonces, acá vamos a tener que los precios van a ir bajando, por eso es una relativa el precio A B. A B comienza en el 71, A B 7 de ahí 8, 9 días donde llegara, pero la que está a la par es una, algunos le dicen eh, referencia mixta, ¿verdad? Eh, en este caso es una absoluta en filas. ¿Verdad? ¿Por qué? Va a ir saltando las columnas, o sea, de la, de la columna AB a la C a la a, D, a, pero siempre fija en la línea 4, acá, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? ¿Ve? Ahora, esto uh, lo dejamos ayer ahí, ¿verdad? Pero teníamos otro cuadro. Este es lo mismo. Vamos a trabajar este sobre referencias relativas y absolutas, ya, pero ya de otra manera. vaya Acá tenemos una pequeña planilla. ¿verdad? Tenemos una pequeña planilla. Empleado 1 al 7 y su salario. ¿verdad? Acá en las columnas, tiene esta planilla está constituida por. Hacemos clic acá, mira, marcamos los, los encabezados de eh, los campos y el recuento me dice que son 6. Entonces, me, este planilla tiene seis columnas, ¿verdad? Ahora, en la columna 3, mira, al lado, lado derecho me han hecho una pequeña como cuadro identificador, ¿verdad? En donde me dicen que el IS es 325. Entonces, yo asumo acá que 325 es el IS, ¿verdad? Aunque podríamos tener escrito aquí de una vez: 1, 2, 3, IS, ¿verdad? Ahora, da lo mismo, ¿verdad? Que lo escribas así o no. Si te das cuenta, en el ejercicio de la par. La nomenclatura ya va directa, ¿verdad? es el mismo cuadro, lo he puesto dos veces, lo he dos veces, pero aquí ya te dice IS, y a la parte dice cuánto es. Ya te voy a explicar la diferencia de estos. Vale, venís, y aquí te dicen IS 325, ¿verdad? Ah, si te das cuenta, la, la configuración regional de Office Online es... 3,25, pero es 3.25 Y El 10% de la renta y el 6,25. Entonces, aquí vamos a hacer ya la operación, ¿verdad? Sería igual, ¿verdad? Para calcular el 3,25, o sea, el seguro social del de primer empleado, tomamos la referencia del primer empleado por, y acá viene la situación, ¿verdad? Que puedes tomar el encabezado, fíjate bien, puedes tomar el encabezado, aquí, mira, como el seguro social o puedes tomar el del cuadro. Lo más ideal sería el del cuadro, ¿verdad? Porque te puede cambiar el 325, el 350, etc. Y arriba, si alguien viene y tomas eso, imagínate, ¿verdad? Tomas acá y después te le, te le ponen is, te va a dar un error en la fórmula, ¿verdad? Eso es porque este cuadro está mal diseñado. Entonces, eh, si nosotros vemos, tenemos que también hacer eh, bien diseñados nuestros cuadros, ¿verdad? Pero dejémoslo así, mira. Este cuadro lo voy a tomar el encabezado arriba. Ok. Lo que no necesito que se mueva es la celda donde está el 325, que ya sabemos que es ese. ¿Qué tendría que dejar anclado? ¿Parcial o total? El 325. A ver qué me dice. Total. Total, correcto. Entonces, para eso apretamos F4, ¿verdad? Estamos. Entonces, venimos y la dejamos eh, total, ¿verdad? Y apretamos Enter. Vale. Eh, y ahí, pues ya nosotros vemos. De qué. Nos da ese dato, ¿vale? Y vamos Es un anclado total. Vale, ahora, vamos a calcular la renta. Sería igual la celda del primer empleado por, y tomo el 10%. ¿Sería qué tipo de fijamiento el que tendríamos ahí con el 10% de la renta? ¿Total, parcial? Sería total. También, ¿verdad? Total. ¿Y ¿Cómo lo ponemos? F4, ¿verdad? Vale, ok. F4, ¿verdad? Y enter. Y ahí está, ya, mira. Ahora vamos a calcular el AFP, igual el sueldo del primer empleado por eh, AFP, y sería anclado que total también. Total, vale, ok. Vaya, mira, siempre en el primer eh, cálculo te va a dar correcto. En donde está la prueba de fuego es cuando copiamos del segundo en adelante. En este caso, acá lo que tenemos que hacer es darle dos clics y reproducir la celda, y ahí estamos, mira. Sueldo del empleado 2 y el 325, perfecto. Démosle el último, clic y F2, sueldo del empleado 7 y el 325, no se movió, perfecto. Entonces las otras marco las dos y automáticamente le doy dos clics. ¿Verdad? Te fijaste, vine y como las fórmulas son exactamente iguales, las voy a copiar marcó ambas celdas, mira, la selecciono ambas celdas y a la segunda celda o a la última que tiene el, el autorrelleno le doy dos clic y reproduzco y copia, ¿verdad? Entonces aquí si te das cuenta, mira, funciona ¿verdad? Ahora, lo que habíamos dicho aquí es líquido que es sueldo menos todo lo demás ¿verdad? Aquí está, eso sí te da perfecto, ya lo tenía hecho y en la parte de los totales, F2 es la función suma, mira la función suma, ¿verdad? función suma. ¿Cómo se, hace, ¿Cómo se hace un total? Bueno, mira, hay varias formas. Eh, lo, lo ideal sería esto, igual la función suma. Para llamar una función, hay, eh, digamos, esta forma. Pones igual y si ya la conoces, la función, escribís suma. Y en el Excel te va a comenzar a poner las funciones que comienzan a... Con la palabra que estás escribiendo. Entonces aquí buscas y decís, es esta. Le das clic. Para la función suma. Lo que tiene es es en el argumento es simplemente sencillamente marcar la celda inicial donde comienza el dato que voy a sumar y hasta la celda final. Mira. Celda inicial C5, dos puntos y celda final. Entonces, eso el Excel lo hace, solo lo marcas y le das gente. Y ahí está. Ahora, como esta operación suma se repite para todos los demás que están a, a la, en adelante, lo que puedo hacer es copiarla. Mira, le doy clic en el botoncito del autocompletamiento y eh, hago un arrastre. Y ahí va a copiar. Si lo quiero comprobar, dos clic Y ahí está, mira, la función suma. mira ¿eh? ¿Estamos? ¿Estamos con la función suma? Sí. La función sí. suma es así, mira, en cualquier sí. celda que te, que, que te pongas, puedes venir y pones igual y comenzás a escribir la función suma. Vaya, si ya te la podés, apretas paréntesis de una vez y te quita, eh, te muestra solo eh, lo que es el argumento, ¿verdad? Venís y marcas, eh, los sueldos, voy a sumar, marcas dato inicial y haces un arrastre continuo. Eso quiere decir que es una suma de, de selección continua y cerras paréntesis y enter. Ahora, si te das cuenta, el último paréntesis yo no lo voy a cerrar, le voy a dar enter. En las funciones, el último paréntesis, el Excel te lo regala, pero es bueno que te acostumbres a ponerla, ¿verdad? Mira, la función suma, ¿verdad? Ahora, si te das cuenta, no agarré donde dice total porque ya no es total, ¿verdad? Las funciones estas te pueden dar el, el, el total de cualquier operación en cualquier celda. Y no, pero nosotros lo ponemos abajo para indicar que es así. Vale. Este mismo ejercicio está acá en la pestaña que dice referencia 2, pero con la nomenclatura como debe ser, ¿verdad? A donde dice empleado debería decir nombre. Empleado, ¿verdad? Ok, le hacemos a grande. Y aquí sueldo base, correcto. Aquí debería decir is, ¿verdad? Aquí renta y aquí. Y la tabla acá. ¿Por qué se pone la tabla aparte? Porque la tabla puede cambiar. Si ya no es el 3.25, es lo que es el 3.35, lo cambias, mira. Y después te dice, no, mire, siempre es 3.25, lo cambias ahí. Si la renta fuera el 5%, lo cambias. Si no, el 10, acá. Entonces siempre vas a tener estos datos aparte, ¿verdad? Y aquí es la misma fórmula, ¿verdad? Y sería así, sueldo inicial, igual, ¿verdad? Sí, lo quiero hacer con lo que es... Eh, una fórmula normal, escrita por mi mano, okay. igual sueldo inicial por, y mira, acá está el criterio tuyo, si escribís tres, si escribís eh, la celda o le das clic, y dijimos que era anclamiento fijo, ¿verdad? ¿Ya? Vaya, y enter, ok, <laughs> ese es el primero, entonces, como se va a mantener para todos los demás empleados, lo copio, y no se va a mover. ¿Qué hubiera pasado si no le pongo anclaje? Ya vas a ver lo que hubiera pasado si no le pongo anclaje. Y lo reproduzco, ¿verdad? Hubiera pasado esto, mira. El primero lo calcula. El segundo no, mira, porque va bajando. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la renta. Igual salario de la primera persona por. Y le doy clic a una, una pregunta. Una pregunta. Ajá. Sí, porque solo dejo ver tres. Eh, si hubiera seguido en el anterior, le hubiera dado error el siguiente, ¿verdad? Porque si hubiera movido a la, a sí, la celda que está después de la de 6.25. No, fíjese que no, porque como es la operación suma, bueno, si sí es suma, ¿verdad? Ya vamos a ver. En esta lo voy a hacer, mire, voy a quitar el anclaje, ¿verdad? Entonces él va a bajar del 10% hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Dependiendo cuántas veces la copia, ¿verdad? Acá. Mire. Acá, mire. Va el primer empleado, ya dijimos que siempre el primer cálculo va a estar bien. En donde viene la prueba es en el segundo en adelante. Agarra el sueldo del empleado 2, pero él baja de la renta, baja hacia la siguiente línea, porque es la referencia relativa. ¿verdad? Ahora, esta es multiplicación, veamos, mire. Entonces aquí es esto. Para sacar un, un porcentaje, multiplico el salario por lo que está, una celda que no tiene nada significa cero. Entonces, en este caso, si yo multiplico y hago esto, ¿verdad? Digamos el número 10 por cero, me va a dar cero, ¿verdad? En este caso, esta representación significa nada y cero también significa nada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué multiplicación? Pero si yo vengo y pongo un sueldo de 500 dólares, ¿verdad? 500 entre y saco un promedio entre, Cero. ¿Y cuál es el cero? Cero sería el de aquí para abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si esto en vez de, 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 de calcular renta dividiera y sacara promedio, ¿mira? ¿verdad? ¿Pero qué va a pasar acá? Um, ahí, ahí se me fue una, el, dos clips. ¿Qué va a pasar acá? Miren, la división B. Como ya se acabaron los datos, el, la división entre cero no es posible. ¿Cuál, el sueldo 809 entre cero le va a dar este tipo de error. Este error lo que le está diciendo es que en la operación de, que está haciendo intervienen dos números, ¿verdad? Uno está bien, pero el otro es cero. Entonces lo que le está diciendo es que la división entre cero no es posible. Ah, en Excel estos, eh, hay, hay un, una cantidad de errores que uno se los tiene que conocer. No son muchos, son como cinco o siete. Este es una de ellos. ¿ves? Eh, hoy sí, estamos bien con la respuesta. Sí, gracias. Vale, esto era la renta, ¿verdad? F4, ¿verdad? para dejarla fija y hoy la copiamos. Y la AFP es igual: el sueldo de la persona por la AFP. Y fijada, y dos clics. Y ahí está. Vaya, acá tenemos la operación suma, mira la operación suma. Eh, hay que tener cuidado con las operaciones de suma porque te ilumina con un recuadro cuál es el primer dato. Si han, seleccionaste mal y dejaste uno fuera, ahí se va a ver, ¿verdad? Además que también abajo está el límite, mira. Y acá cualquiera diría que está bien, pero el rango no, mira, te dejó afuera el empleado uno, Hay que tener cuidado, mira. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vaya, entonces yo lo que les recomiendo es que siempre pongan los encabezados como deben ser el título y en cuadritos a la par, lo que son las diferentes tablas. ¿Ya? Porque si la renta cambiara y fuera el 12%, solo cambias ahí y los cálculos aquí se van a modificar ellos solo, ¿verdad? Mira, hoy si vuelvo a poner 10, renta va a cambiar. Aquí está. Entonces hay que tener eh, cuidado con esto, ¿verdad? Acá era por. ¿Verdad? Eh, siempre hay que ser un poco ordenado a la hora de trabajar. Eso es bien importante. Bueno, vamos a ver. Eh, si no tienen otra pregunta con esto, aquí estamos mezclando referencias normales con absolutas. Y haciendo el la cálculo. pregunta, licenciado? En eh, mi teclado, el F4 así directo no me funciona y no tengo alternativa más que hacerlo siempre manual. Sí, porque solo, con F4 nada más cambia. Entonces okay. usted tendría que ir digitando, tiene que tener cuidado, ¿verdad? Al digitar, ¿Eh? poner el dólar. Sí, ni modo, ahí sí. Sí, <laughs> como vale. recomendación, buenas noches, disculpe, también en mi teclado Gracias. suele pasar lo mismo. Eh, f4 solo nos sirve yo ocupo la tecla la combinación de teclas fin y f4 o f número que necesitemos verdad para poder hacer un un, ¿Una ajuste o un arreglo una Ajá. combinación exacta Ah vaya puede ser eso eh, yo tengo la doy clase en una lacton verdad eh, ahí a veces se complican verdad porque no todas las Lacton son sensibles a ciertas teclas verdad pero lo que hago yo para evitarme problemas cuando doy clases es que pongo un teclado USB. Normal, ¿verdad? Pero cada máquina tiene. De, pues si sí, ustedes saben, ¿verdad? Las marcas tienen sus diferentes criterios. Um, a veces hay que probar. Es como la tecla de, de arroba. En unas lacton cuesta sacarla, ¿verdad? Bueno, veamos este ejemplo. Vaya, mira, este ejemplo es el del PDF. Es este que está aquí, mira. Vaya, no es difícil, pero en este ejemplo vamos a practicar varias cosas que son las funciones mínimo, máximo, promedio y otra, ¿verdad? OK. entonces venimos y vamos a ver eh, el Excel. Para acá. Esto trata de la siguiente situación: tenés un un listado de productos, ¿verdad? Este es el cuadro que vamos a complementar. Tenés un listado de productos. Okay. son cuatro productos, igual puede ser mil o dos mil, tenés el costo y tenés el margen, el margen va a ser eh, pues lo que a mí me dice aquí que, que le suba, ¿verdad? 10%, 15, 20, tú puedes variar, mira, 10, 15, 5, lo que a mí me diga, ¿verdad? Y luego el precio total, ¿verdad? Bueno, en este caso sería así, voy a sacar igual el 10% de 345. Da lo mismo que agarres el 345 y de ahí multipliques por el 10%. Da lo mismo, mira. Otros lo hacen así. Sacan el 10%, ¿verdad? De 345. Como querrás, lo único que tenés que identificar es cuál celda es la que no se va a mover o identificar la que sí si se mueve o ambas. En este caso, yo lo voy a dejar así. Mira, voy a multiplicar el precio y el costo del producto por eh, la utilidad. ¿estamos? Entonces, lo que no se va a mover es la utilidad. Y los productos sí, porque van a ir para abajo. Entonces, como no se va a mover la utilidad, ¿qué es lo que tengo que fijar y cómo lo tengo que fijar? A ver, ¿quién me ayuda? De hecho, la utilidad es la que tengo que fijar, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de fijamiento? ¿Total, parcial, en columna o parcial en fila? Total tendría que ser. Total, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que sería el 10% que está arriba? Sí. Ok, y este. Acá lo que me está dando es el 10% del costo de un producto. Y como veo yo que estamos bien, lo copio. Dos clic en el botoncito del auto autocompletar, ¿verdad? Lo que habíamos dicho acá. Y él te llena todo. Ahora ya tenemos una referencia, una fórmula con una referencia eh, relativa y absoluta. Ahora lo que tenemos que hacer es una, sacar el precio. Y el precio es igual a una fórmula de costo más margen. Esta es una manera de hacerlo. Mira, costo más margen. Ok. Vaya. La otra es esta, mira la voy a poner a la par, pero es, es lo mismo, es lo mismo de precio, la otra sería igual, la función suma, venís y pones igual y la función suma, como ya la sabemos y hacemos esto, mira, como están a la par lo que es margen y costo, da lo mismo que su media atrás para adelante o de costo para margen, da lo mismo, no importa, ¿verdad?, si te das cuenta, él suma desde E4 hasta F4, porque son continuas. Y ente, da lo mismo, mira, da, y venís y copias. Vale, esta es la función suma. Entonces, si te das cuenta, desde una fórmula, esto es una fórmula. Fórmulas son las que vos construís a tu, a, con manita, con el teclado, ¿verdad? Y función es primero porque lleva el nombre de la función. Y solo complementas la sintaxis. La sintaxis es lo que lleva adentro el paréntesis. ¿Cómo la más Pues qué datos agarras. Entonces, las funciones ya están. Y las fórmulas, nosotros las hacemos. Y podemos mezclar ambas también, ¿verdad? Vaya, vale, ahora, acá estamos bien. Si venís y te cambian al 12%, tus cálculos aquí se van a actualizar. ¿Estamos? Vaya. Vale. Okay, hoy vamos a ver esto, mira. Vamos a ver la función máximo. Aquí me preguntan que de este listadito que tengo aquí, tengo que sacar el precio máximo. Entonces, como me dicen precio, tuve que haber hecho la operación, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Donde dice precio, tengo que sacar el precio más alto. Y eso es la función max. Igual, max. Mira, M a X, máximo. Dice así: devuelve el valor mayor de una serie de valores, ¿verdad? Le das clic a la función max y toda función se escribe igual, el nombre de la función y entre paréntesis. Lo que viene entre paréntesis se le llama sintaxis. Entonces, acá la función máximo es así: marcas el listado de valores, en este caso son todos los precios, desde G4 hasta G7, y de esos, cerras el paréntesis apretas enter o apretas este check verde verdad es lo mismo si le das check verde actualizas para que la función se ejecute pero quedas dentro de la celda entonces mira ahí te está diciendo que el precio máximo ¿verdad? El valor máximo de esta serie numérica de esos precios es $3.95. Yo hubiera podido sacar el precio, el valor más alto de margen y el valor más alto de costo. Vaya, por ejemplo, aquí vamos a poner otra vez: igual, max, máximo, ¿verdad? Paréntesis, como ya me la puedo, ¿verdad? Y voy a marcar el margen. El margen es la ganancia, ¿verdad? Y cerrás paréntesis. Y ahí me va a dar el más alto, ¿verdad? Y le di enter, por eso bajó. Entonces, el valor más alto de los márgenes es $42 voy a poner a la par ¿verdad? igual max mira hoy le voy a dar clic acá y voy a agarrar el costo y aquí me va a dar el costo más alto entonces cuando te digan mire cuídeme el precio más alto es la función máximo que te va a dar el valor más alto ahí los hemos hecho los tres verdad precio margen y costo estamos bien con una función max no vayan a poner máximo verdad porque si pones máximo mira lo que va a pasar Maximo, esa función no, no, no existe, ¿verdad? Es max. ¿Estamos? ¿Sabías? Sí. Vaya, ahora viene y me pregunta, deme el precio mínimo, mira, precio mínimo, es lo contrario de la otra. Vamos a trabajar sobre el precio, pero vamos a sacar el mínimo, entonces es igual a m y n, mínimo, mayúscula o minúscula, no importa, mira, mínimo, devuelve el valor mínimo. Clic, paréntesis y marcas el precio. Te va a dar el precio más bajo. Y cerras paréntesis, siguiente. Te va a dar el precio más bajo. Mira, 274. Si aquí pusieras un precio 1, digamos, te va a dar 1. Mira. Estamos. Ahora va, vamos a ver la función mínimo, pero sacada con el asistente de fórmulas. Es este, mira. Es la barra de fórmulas. Clic. Y aquí vas a escribir la función que estás buscando, M-I-N, Min, ¿verdad? Y te va a salir, si quieres le das Enter, ¿verdad? Pero si ya te sale aquí a ojo, le das clic, ¿verdad? La seleccionas y te va a salir el, el asistente, ¿verdad? De la función. Vaya, no vas a ir de número en uno, porque es selección continua. Aquí lo que vas a hacer es que... Como estamos trabajando en margen, vas a marcar margen, mira, y ahí sale, ¿verdad? Porque la otra es venir número uno, número dos, o sea, en número uno, mira, número uno, número dos, y aquí más argumento, número tres, no vas a hacer eso, sino que vas a agarrar, como están continuos, ¿verdad? Como están continuos, vas a agarrar la serie continua. Los vas, Si lo, si están discontinuos, así, mira, es que estás apretando control y los vas a ir marcando. ¿verdad? Pero en este caso sería así. Te ubicas en la celda donde querés resultado. FX, busca la función MIN mínimo. ¿Verdad? Es esta, le das clic. Dos clics y marcas, Hacemos a un lado y marcamos las, el rango que va a participar en eso. Y enter. Y el valor mínimo. Ya sabes, ¿verdad? ¿Cuál es? 29. Ahora otra vez. Vamos a trabajar en el costo. Yo di donde quiero el resultado, fx, la función mínimo. Ojo, el Excel te va a dejar acá las funciones de uso común, si no, acá pones m y n, ¿verdad? La, la llamada, dos clics y esto lo apartas a un ladito y es el costo, mira. Y luego enter. Y ahí está. Función mínimo, máximo te da el valor alto y mínimo el valor más bajo. Ahora, si tenés dos valores iguales, o sea, los dos son, están empatados, ¿verdad? Ahora, promedio, mira, dice aquí te, es la función promedio, dice promedio de precio. Estamos hablando de estos datos, ¿verdad? Me promedio de costo, agarro costo. Para el promedio es igual y estamos viendo función. Existe la función promedio, mira, no necesitas ni escribirla toda, él te va acotando de acuerdo al nombre y cuando ya la miras le das clic. ¿verdad? Ahí está, promedio, ¿de qué? Del precio, marca los precios, y ahí está, desde el primero hasta el último, y enter, y ahí te dice que el promedio de precio es este. Ahora, si marcas los precios, el Excel abajo te va a dar una sumatoria, un recuento, y un promedio, es igual, mira, tres cuarenta y dos, ¿verdad? Tres Ahora, acá, igual, promedio, mira, como ya me la puedo, y marco lo que es margen cierro paréntesis y enter ahí está mira margen otra vez con fx fx me ubico en celda donde voy a poner el dato voy a la barra donde dice insertar función fx aquí pongo el nombre de la función si no está en el estado aquí que se mira ¿verdad? promedio aquí está clic dos clics para invocarla y de una vez marco lo que es eh, costo siguiente, y, y ahí está el promedio ¿verdad? ahora la función suma esta ya la habíamos visto igual suma, mira, es suma no vais a poner sumar, esa es otra cosa ¿verdad? suma aquí está, clic y eh, suma de precio, ¿verdad? marcas el precio y marcas el precio ¿verdad? Enter. Con la barra de funciones, mira. O con la, el asistente de funciones o insertar funciones. Como quieras decirle, te pones en la celda donde quieres esto, clic en FX, la función suma, ¿verdad? dos clic y de una sola vez, margen. Enter. ¿verdad? Otra vez. Costo, ¿verdad? Me ubico en ese donde quiero el total. La función suma, como es de las últimas que he llamado, ¿verdad? van quedando las últimas que he llamado. Suma, dos clic, lo hago a un lado y le digo que es costo, ¿verdad? Y insertar, y ahí está. Vaya, eh, esto es la función suma. Ahora te voy a mostrar algo. Si te dicen, cuente. Los precios, o sea, te están diciendo que contes estos. Obviamente, si te dicen cuántos productos hay, vas a venir a contar los productos, pero hay una función para contar textos y otras funciones para contar números. Entonces, la que te aparece aquí en Excel abajo es contar número, cuenta cuatro, dice. Si le das a donde dice texto, te cuenta y te dice que son cuatro. Pero Excel tiene dos cosas. Si vos vas a marcar cuando digo marcar, y sombrea, donde dice productos, eso es texto alfanumérico. Esa es la función contará. Y si marcas números y los, mar y los sombreas, esa es la función contar. Son dos pequeñas diferencias. Pero... En este caso, te la voy a explicar también. Dice contar los precios. Vale, entonces es la función contar. Esa función contar está también aquí. Mira. En el menú inicio, al final hay un botón que se llama autosuma. Ok, si le das en, en, en auto suma, lo que va a hacer es que te va a hacer una suma, que eso no es lo que queremos, sino que aquí, mira, ese botón a la par tiene una flechita. Le das clic y te van a salir un grupo de funciones, digamos, como básicas. Estas son las funciones de uso común. Y aquí te dice contar números, mira, y le das clic. Y venís y, como ya estabas en la celda donde quieres poner resultados, venís y marcas el área de los números que quieres marcar contar. No te lo va a sumar, te va a decir cuántos números hay ahí. En este caso te dice cuatro. Si borras uno, te dice tres, ¿verdad? Si borras otro, te dice dos. Entonces, él cuenta ahí que haya cualquier número. Y si hay un cero, te lo cuenta también, mira. El cero, ya sabes, que en Excel lo puede representar de diferentes maneras, pero es número. Quizá, mira. Vaya, ahora. Cómo la hacemos? Hoy voy a contar márgenes. Mira, venimos y ponemos igual con contar. Mira, contar, clic y marcas el área que vas a contar. Eh, ojo, son números, verdad, gente. Hoy vamos a contar igual aquí. Mira, fx, contar. Está, mira, dos clics. Y que vamos a contar, ah, costo, ¿verdad? Y lo marcás, mira. Y enter. Bueno, aquí eh, vamos a quitarle primero esto. Va, vale, mira, contar y entre paréntesis el rango que vas a contar. Ahora, estas funciones de máximo, mínimo, promedio, suma y contar está en el grupo de operaciones de autosuma, mira, aquí ve. Aquí ve. Ah, y acá también tenés opciones a, eh, las, eh, a insertar más funciones, ¿verdad? En Excel es común que eh, llegara a un mismo lugar de diferentes formas. Bueno, hoy vamos a contar productos. Mirá lo que me dice contar productos. Esto. Ahora, acá ya no es la función contar, porque te voy a decir, si la ponemos igual contar entre paréntesis y le decimos y marcamos los nombres de los productos, mirá lo que va a pasar función contar y entre paréntesis marco todo el listado de productos los nombres verdad Mira te sale cero porque la función contar cuenta números y el nombre de los productos es alfanumérico o sea texto pues texto y alfanumérico es eso alfanumérico entonces la función no es contar es contará ¿verdad? la función contará te cuenta cualquier cosa mira? Ahí está, mira, cuatro, mira. Función contará y marcas letras, te va a contar cuántas hay. Si yo borro un producto, un nombre de producto, fíjate bien, borra, mira. Y si en nombre de producto pongo hola, me lo pone. Y si pongo el número uno, también me lo pone. ¿verdad? Y si pongo el cero, me lo pone. Y si pongo asteriscos, también. La función contará cuenta media vez la celda tenga algún dato. Ya. Entonces, si vos querés. Tienes un listado, ¿verdad? De 500 productos o son un listado de personas y quieres asegurarte que todas están escritas, dale la función contará. Si son eh, letras, ¿verdad? Alfanumérico. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Mira, acá conté productos, hoy voy a contar acá precios. Igual, contará y vamos a ver cómo se desempeñan precios, ¿verdad? Y marco los precios. Cierro paréntesis, siguiente. Te los cuenta también, mira, no hay problema. Entonces, la función contará cuenta cualquier cosa que tenga una celda. Lo importante es que tenga un dato, pero la función contar solo cuenta números. Contar cuenta números y contará cuenta todo. Entonces, esas son las funciones que eh, más de uso común se ocupan ahorita, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta? no todo bien acá dicen que alguno le dio problemas también el archivo eh, lo que pasa es que el archivo no tendría que dar ningún problema porque no tenemos ninguna función especial verdad lo único que quizás eh, como tenemos cookies verdad <laughs> lo el, el Microsoft cuando identifica un producto de él pero eh, lo pueden intentar mañana. Lo importante es que vean la clase, que intenten cómo funciona y después practican. Esto es la parte del manual que te va a servir para hacer esto. Ahora, como te digo, el Excel está llenísimo de funciones. Pero aquí las puedes ver, mira, a fórmulas y en fórmulas eh, están divididas en fórmulas financieras, las de uso común. Las de lógicas, etcétera. Entonces, eh, si querés mostrar todas las fórmulas, le das, bueno, sería insertar función, ¿verdad? Y aquí están, mira, todas las funciones y aquí te las lista, mira, un montón, mira. Pero si las querés por categoría, serían así: las funciones de financieras, y ahí están, ¿verdad? Las funciones de fecha y hora, y aquí están. Las funciones de. Eh, Búsqueda de referencia. Y aquí están, mira. Entonces, en el Excel, claro, lo más conveniente es hacerlas todas, ¿verdad? Pero realmente, en tu trabajo vas a ocupar X funciones y esas son las que tienes que saber manejar bien, ¿verdad? De ahí para allá, poco a poco, puedes ir aprendiendo otras. Pero en este sentido, mmm, de eso se trata. Vaya, mira, en Excel, donde dice menú inicio, si te vas al final, más adelante decís menú fórmulas. En menú fórmulas hay un botón que se llama Mostrar fórmulas. Si le das clic, todo lo que lleva fórmulas, el Excel no te va a mostrar los resultados, sino que te va a mostrar las fórmulas. Es una manera de ver la fórmula Si le vuelves a dar clic ahí mismo, te oculta las fórmulas y te enseña los resultados. Nosotros estamos acostumbrados así, ¿verdad? A ver el resultado, pero en la barra de fórmulas me dice la fórmula. Al final es lo mismo. Entonces, si yo quiero ver las fórmulas, le doy clic ahí y ahí está la fórmula. Si yo quiero ver los resultados, le pincho ahí mismo y ahí están los resultados. Entonces, hemos visto eh, operaciones con eh, referencias relativas y absolutas: eh, la función máximo, la función mínimo, la función promedio, la función suma, la función contar, que te cuenta números, y la función contarámina que te cuenta eh, media vez, bueno, alfanumérico, ¿verdad? Pero también te cuenta números. Entonces, esto es eh, bien útil porque cuando comenzás a tener cuadros y te dicen, mire, sácame el precio más alto. Por ejemplo, si tienes un listado de vendedores, saque quién vendió más. O sea, saque, eh, cuando te digo quién vendió, no es la persona, sino que cuál es el, el monto más, más alto de la venta. Para sacar quién vendió más, tendríamos que, Tener el código del vendedor para buscarlo, ¿verdad? Es poco a poco se van a ir aprendiendo ciertas cosas. Vaya, en lo poquito que queda, terminemos esto. Mira, hay un ejercicio que se llama tabla de multiplicar. Eh, no vamos a multiplicar desde cero, ¿verdad? Es lo que vamos a ir 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 y así, eh, el 1 hasta el 10, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Igual la tabla sería uno por uno perfecto uno Ok. y hoy qué seguiría si copio la fórmula dos uno por dos y si copio todo me va a dar a ah, momento calma mira aquí ya no mira porque qué pasa el primer dato es fila por es columna por fila entonces yo tengo que que verificar, mira, uno por uno, perfecto. Hoy, la siguiente salta. ¿Y qué salta? Salta la columna del uno, mira. Mira, la B3 no debería haber saltado, Aquí tendría que haber sido B2. Ahí, va, ahí tendría que fijar eh, totalmente el uno Correcto. y el otro ir saltando en columna. Ajá, ¿verdad? ahí tenemos que ocupar la referencia absoluta desde el inicio, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, veamos acá. ¿Cuál fijo? ¿La columna o eh, la fila? La Primero fila. Del, del, del que está en color azul. Vamos a trabajar con las columnas. A. Ah, ¿Va fijada o no? Ahí va fijada totalmente. Va totalmente, dice F4. ¿Y la B? ¿Qué es la línea que está arriba? <laughs> va a fijar la... Tiene que saltar columna. Va a, pero fijar no el dos, va a fijar el 2, pero la B o sea, va a ir va a cambiando. Así. Uh -huh. va. Hoy eh, esto lo copio, ¿verdad? Para hacer la tabla del 1 hasta la del 10, ¿verdad? Vaya, 1 por 1 1 por 1, ¿verdad? Lo que va a ir cambiando es la fila que está arriba. La voy a poner mejor en amarillo. Bueno, en rojo, ¿verdad? Ok, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 4, 5. Perfecto, ¿verdad? Vaya, entonces si yo copio esta fórmula, todo esto, control C y lo copio hacia abajo, debería de darme la tabla del 2, ¿verdad? 2 negro por 1. Y me da 1, mire, porque he fijado la tabla del 1. Entonces la tabla del 1 que está arriba. Debe bajar, ¿qué debe bajar? Filas, ¿verdad? Esta, mira, la que te voy a marcar acá. La que te voy a marcar ahí es la tabla del 1 en columnas. Esa columna debe estar fija, pero debe bajar filas, o sea, ir para abajo. Entonces, ¿qué tenemos que corregir ahí? Aquí. Sería la ahí columna. Tú? Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la columna A va a estar fija, ¿verdad? Porque no se va a mover de la columna A. Pero le tengo que quitar el dólar al, a la fila 3 porque tiene que ir fila 3 para la tabla del 2, fila, fila otra para la tabla del 3 y, y así continuamente, ¿correcto? Va, entonces veamos. Veamos. Acá, ¿verdad? Acá tengo que dejar fila la A, fija la A y quitarle el dólar al 3, ¿ok? Y esto lo copio y me va a dar el mismo resultado. Perfecto, ahí está, ¿verdad? ahora viene la prueba de fuego. Toda esa fila la copio. Bueno, desde el primer dato, todo eso lo marco y lo copio. Y aquí me tiene que dar 2 por 1, 2 por 2, etc. ¿Verdad? Aquí mira. ¿Ve? Cabal. ¿ve? Bajó en la columna A de la fila 3 a la fila 4. Aquí se mira, ¿verdad? Columna A de la fila 3 a la fila 4. Y esto que ya lo habíamos resuelto, que es la columna B. En la celda 2 y de ahí B3 y 4. Sí. Entonces, si esto funcionó acá, me van, le doy dos clics aquí y me van a dar todas las tablas. Y vamos a ver la última. La del 10. F2. 10 en columnas por 1 en filas. ¿Estamos bien? Es 10, ¿verdad? Sí. sí. 10, 10, ojo, 10 en columna por. Dos en fila, ¿estamos bien? Sí. Veinte y treinta, ahora agarremos el último. Diez en columna, ¿verdad? Por diez en fila, ¿estamos bien? Sí. Vale, entonces aquí anclamos así, mira, anclamos las columnas para que se mueva solo hacia abajo. Pam, pam no cambie en la A, se va a mover desde la A hasta donde llegue. Y en la otra anclamos, el que anclamos, la fila. Fila 2, no se va a mover en fila 2. O sea, en otras palabras, hemos hecho aquí, así mira, hemos anclado columnas para abajo y filas en horizontal. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, siempre hay que probar, ¿verdad? ¿Y cómo se prueba? En el primer dato te va a dar igual, siempre se va a probar del segundo en adelante. Mira, en este caso. Entonces, este hay que completarlo, se lo dejo a ustedes para que lo completen, porque aquí sí ya vimos cómo oh, bueno, es, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta? No. Me no, me... todo bien. No, pa, todo entonces, bien. vayan completando los ejercicios, eso es es sumamente importante, ¿Verdad? Completar los ejercicios. Voy a pasar la asistencia y terminaríamos con esto. Bueno, voy a okay. voy a, a chequear asistencia en este momento. Ok, perdón, yo estaba pendiente de ayer porque mi micrófono, porque estaba lloviendo, estaba malo. Sí, lo lo, lo vi por ahí. Este, sí, gracias. Ya vamos a chequear. Bye. Vaya, igual, ¿verdad? Eh, me contesta presente al que mencione. La que estaba ayer me dice. Me dice. Eh, pues se identifica. Presente ¿verdad? ayer y hoy. Ajá, correcto. Okay. Eh, Adalinares. Presente. Ok. Ana Isabel. ¿También? Presente. Ok. Brenda Lugan. Presente. Diego Enrique Renderos. Presente. Muy bien. Elvin Ernesto Pérez. Presente. Presente. Fátima García. Presente. Franklin Ramos. Franklin Ramos. Ok. Um, Gerson Martínez. Presente. Jonathan Blanco. Presente. José Arevalo. Presente. José Luis Calles. Presente. Josué Ayala. Presente. Okay. Juan Martínez. Presente. Yulisa Ponce. Yulisa Ponce. Katia Cruz. Presente. Marcela Sánchez. Marcia, perdón, Sánchez. Marcia, ayer y hoy, porfa. Gracias. Ajá, vaya, ok, a usted. Estamos bien, Marcia. Ok, gracias. Marixa Magaña. Marixa Ortiz. Presente. Mauricio Soriano. Presente. Melvin Edgardo López. Presente. Natalie Gabriel Hernández. Presente. Nelly Morales. Presente. Noé Rivas. Presente. Presente. Sandra Ordóñez. Presente. Sonia Cibrián. Sonia. Presente. Vale. Ok. Entonces, eh, digamos que seríamos todos por hoy. Eh, practiquen, ¿verdad? Practiquen, eh, terminen de completar los cuadros. Eh, si quieren, modifiquen algo, ¿verdad? Y con esto cerraríamos el tema. Eh, iniciaríamos mañana otro nuevo tema, ¿verdad? Sería por el momento todo y buenas noches, pues. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.